Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy. Y hoy les traigo Fallout Shelter. Vamos a entrar al refugio 703. Vale, ya sabéis, como siempre, por cierto, tenemos un tupper. Limpiamos un poquito en lo que van llegando, que por cierto, ya veo al primer grupo. Eso es, bueno, primero y único, porque los otros estaban en misión. Lo limpiamos todo. Estos también. Veo un par de máximos. A ver, señorita. S, E y C. Pues te voy a poner en la E. ¡Hala! Y usted... ¡Hala! ¡Qué bien está! Por cierto, hay que curarlo. E y C. Pues te voy a poner en la E. Aquí. Y espero que todo esté listo. Estos dos que me faltaban. Eso es, ya sabéis. Vamos a meter al grupo adentro. Vendemos objetos comunes, ok. Y no podemos porque no hay espacio. Por cierto, que hay un montón de cosas. Vamos a abrir esto antes de empezar. Venga. Primera carta. Un buen traje, muy bien. Aunque creo que no tengo espacio para meter mucho más, ¿eh? Agua, perfecto. A ver, bandera plegada, tanto rollo para eso. 500 chapitas, no está mal. Y otras 500, coño, 1000. Eso sí que es una sorpresa. Siguiente tupper. A ver. Vale, un poquito de Radaway. 100 chapitas más, ya son 1100. Otra bandera plegada. Una pistolilla. Y un traje que no conozco. Qué raro. ¿Será el último que nos quedaba? Y por supuesto, nuestro señor mañoso. Ahí lo tenemos. Es un placer. Muy bien. Este señor ya estaba aquí al máximo. Pues C, I. A ver en la I. Eso es. Bien. Vamos a limpiar en un segundo esto. Que me da que vamos a tener que eliminar armas, porque esto ya es un caos de cojones. Por ejemplo, este arma no me hace falta. Y esta sí que no me hace falta. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer esto. Desmenuzar todo, sí. Lo vendemos. Vendemos. Lo vendemos. Sí. Estas, por ejemplo. También fuera, todas. Me da igual. Nos hace falta, pues nos hacemos armas. Lo vendemos todo, no tenemos espacio. Bates de béisbol. Pistolillas. Tenemos aquí tres. Bueno, cuatro, perdón. Pues nos vamos a quitar de en medio a estas, que son peores. Desmenuzar todo y vendemos lo que tiene. O lo que da. ¿Una pala? ¿En serio? ¿De una pistola sale una pala? Madre mía. Dos y una, tres. Esa la dejamos ahí, por si acaso. Pa, 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 pa. Me voy a quitar esto de en medio. Tenemos aquí tres, pues esta no me sirve. Ok. Muy bien. Estas dos, por ejemplo, tampoco me sirven. Y vendemos todo. Y creo que ya tengo más o menos espacio, ¿no? Aparte de eso, chatarra, que ya sabéis que siempre nos andamos deshaciendo de la chatarra. A ver si hay algo que sobrepase, por ejemplo, 20. Fuera. Nada más. Espero que con eso baste. Vamos a meterlos, recoger. Ok, recolectamos un arma. Un A5. Muy bien. Tú para acá. Tú para acá. Y tú para acá. ¿Y el señor mañoso dónde lo ponemos? A ver. Por ejemplo, ¿hay algún señor mañoso en la segunda planta? Veo que no. Pues ahí lo pongo. ¿Cuántos tenemos? ¿Cinco? ¿Seis? Le he perdido la cuenta. Antes de hacer nada, vamos a mandar a este grupito al yermo. A ver qué misión tenemos por aquí.
Nos queda esta misioncilla de aquí, que nos van a dar a un Lassie, por cierto. Tres orillas, venga, vale. Por cierto, esperad un momento. ¿Cuál es la condición que nos pide? ¿Más 8 en qué? Y 3P. Bueno, son los mejores, no creo que tenga problemas. Eso es. Este también. Y este, ¿veis? No me dan ningún problema. Los sobrecargamos y los mandamos al yermo. ¡Hala! Un ataque. ¿Qué queréis? ¿A quién buscáis? No está. A ver, vamos a empezar a curar. Lleva al señor mañoso. En plan suicida. Ojo a las vidas, ¿eh? Perfecto. Siguiente grupo. Aquí ya había gente tocada. Ahí ha muerto uno. ¡Ah! Me ha matado uno. Creía que se había ido. No sé qué está jugando. Se ha ido y ha vuelto, ¿no? Y me ha matado otro. Claro, me ha descolocado completamente. ¡Muérete! Vale, vamos a resucitarlos. Revivir, 600. Bah, me sobra el dinero. 900, ala, tampoco tanto. Muy bien, más o menos. Limpiemos un poquitín más, ya sabéis. No me gusta ver cosas verdes por la pantalla. Esto aquí también. Y este. Y ahora sí, vamos a empezar con las misiones que ya estaban esperando. A por ellos. Aquí empezamos ya. ¿Solo son dos? Vale, iban dos sobrepuestos. La caza final. Mata a Big West. Vamos a entrar. A ver. ¡Hala! Muy bien. Todo para abajo. Primera habitación. Enfrentamiento. ¡Hala! Faltan dos. Uno. Y cero. Vale, limpiamos todo como siempre. Nuca cola al canto. Muy bien. Seguimos. Y bajamos. Entramos aquí. Qué pedazo de sala. Y vacía, muy bien. Bueno, nos llevamos una buena colección de estimuladores y Redway. Siguiente planta. Y entramos. Nos toca Mutaracha. ¡Hala! Se acabó. Madre mía. Limpiamos todo. Ahí veo un cadáver. Espero no dejarme nada. Continuamos. Sí, ha sonado cerca. En tus pies, chaval. Seguimos. Y ahora toca Ratatopo. Ya, se acabó. Limpiamos por aquí. Limpiamos por allá. Y ascensor. Siguiente planta. Y a ver qué tal aquí ahora. Nos toca Ratatopo. Perfecto, lo limpiamos todo. El cadáver incluido, nada más. Pues siguiente planta, esto va a ser rápido. Bajamos. Y entramos. Ajá. Nosotros desecados. No, hijo, no. Vamos a por ti. Ánimo, chicos. Uno menos. Dos menos. Falta el líder y un seguidor.
Perfecto. Venga, solo falta una. ¡Hala! Y un tupper de regalo. Vamos a limpiar toda la sala. Chapitas, arma y más chapitas. Muchas más chapitas. ¡Qué barbaridad! Casi 6.000. Vamos a continuar. Y nos toca Ratatopo. Ese selector me lo voy a guardar. Lo menos. Perfecto, limpiamos aquí. El cadáver, por cierto, quiero saber si ya hemos terminado. Sí, vale. O sea que todo lo que queda es para nosotros, dos plantitas. Entramos al ascensor. Y entramos a la sala. ¡Adelante! Vale, seguimos. Y Mutaracha. Ea. Limpiamos por aquí, no quedan cadáveres. Vamos al ascensor y bajamos a la última planta. Entramos en la habitación. Y Ratatopo. Me lo guardo, venga. Nunca se sabe lo que puedes encontrarte. Limpiamos el cadáver, no veo cajitas ni nada. Pues, última habitación. ¡Hala! Necrófagos. Pues aquí sí. Cinco. ¡Hala! A tu casa. Todos a por ese. Se acabó. Lo limpiamos todo. Cadáver incluido. Pegamento. Muy bien. Vamos a curarlos, que no lo he hecho en todo el juego, por cierto. También tienen radiación. Eso es. Completamente curado, todo perfecto. Volvemos al refugio. Ok. Ahí lo tenéis. Una tarterita, una pistola láser, un traje, 6.882 chapas y una nuca cola. Dejamos que vengan por su propio pie, como siempre. Así ahorramos algo en nuca colas. Limpiamos un poquitín. Por ahí está el morador misterioso. Coño, lo acabo de ver. ¿Dónde lo he visto? Aquí. ¡Ja! Te pillé. Y de casualidad, ¿qué vista tengo, coño? Vale. Siguiente grupo. El grupo de las chicas. ¡A por ellos! Aquí están ya. La misión se llama Misión Compasiva. Rescata a los recios de Maxon. Entramos al refugio. Por cierto, ¿cómo es? Vaya. Todo hacia abajo, como el anterior. ¡Hala! Pues empezamos bien. Uno menos. ¡Hala! ¡Pum! Boom. Fuera, se acabó. Lo limpiamos todo. Los cadáveres también. Este de aquí. Me han dado algo especial, ¿no? Muy bien. Continuamos. No veo nada, así que limpiamos y continuamos. Vamos a bajar a la siguiente planta. Bajamos. Y entramos en la habitación. A luchar. Cinco más para comer. ¡Hala! San se acabó. Lo limpiamos todo. Otra bandera plegada. ¿Qué pasa hoy con las banderas? ¿Hay algo especial y no me he enterado? Vale. Continuamos. Aquí lo único que hay es una cajita al fondo. Ahí. Muy bien. Continuamos. Mira, nos estaban esperando en la puerta los tíos. Cabrones. Limpiamos otra banderita, pero bueno. La cajita del fondo, veo un cadáver que no puedo tocar.
No puedo. Ahora. Y hay otro aquí al fondo, a ver si me deja. Eso es. Perfecto. Continuamos. Y más para luchar. Solo faltas tú. ¡Hala! Limpiamos un osito. Y un tubo de cristal. Eso es. ¡Mola! Por cierto, esta hay que curarla, ¿verdad? Sí. Siguiente habitación. ¡Hala! Otro más para luchar. Se acabó. Vale, unos cuantos estimuladores y lo que ven sus cuerpos. Una túnica. Vamos al ascensor y bajamos otra planta. Pedazo de habitación. Entramos. Uy, a ver. Sí, en busca de ellos vengo. Vale, pues directamente a morir. Y me han dicho que están en la central de Valutec. Eso aquí no es, ¿verdad? A tu casa. Me he quitado en medio al líder, al más peligroso. Estos dos me los voy a guardar por si las moscas. Uno por allí. Perfecto. Y un arma, por cierto, ¿hemos acabado? Sí. Muy bien. Recolectamos todo. Lo limpiamos todo también por aquí. Estimuladores. Y continuamos. Hay una cajita justo detrás de ellas. Y por cierto, todo lo que hay aquí a partir de esta habitación es cosa nuestra. Ascensor. Y bajamos a la siguiente planta. Entramos. A ver qué tal. Muta Scorpius. Mi pesadilla. Ahora vamos a gastar selectores. Vaya por Dios, qué mal. 5. Tú sí que te vas a tu casa. Buena, buena, solo queda uno. Hay uno metido aquí. Hombre, piel de Yao Wei. Espero. No queda nada más. Continuamos. ¡Hala! A luchar. Atentos a las vidas, ¿eh? Porque veo que están tocadas. No voy a hacer que haya una sorpresita. Vale. Si la hay, no va a ser aquí. Limpiamos los cadáveres. Por cierto, ya tenemos 13.000 chapitas, ¿eh? Algo más de 13.000 chapitas. Vamos a curarlas, que no me fío de que haya alguna sorpresita ahora. Además, tenemos mucho estimulador. Continuamos. Última sala de esta planta. Y a luchar. Solo faltan 3. Bueno, ya no. Es rapidísimo. Más estimuladores. Vaya, vaya. Como diría Naruto, vaya que sí. Y este de aquí del fondo. Eso es. Limpiamos un poquito. Todo hecho. Perfecto. Siguiente planta. Y entramos. No veo nada, así que siguiente plan, siguiente habitación. Me voy a guardar ese selector. ¡Hala! Vamos a ir limpiando cadáveres inclusive. Eso es. Hombre, un pico.
No veo nada más. Ascensor. Y continuamos de frente. Mutascorpios. Madre mía. Joder, son 5. Vamos a gastar selectores. Eso es. Así solo nos quedan uno por cada una. Esto es mejor acabarlo cuanto antes. Que ya sabéis que no me gustan nada. Perfecto. Lo limpiamos todo. Hombre, nuca cola. Hombre, un caballito. Odio este lugar. ¿Tú? Y yo no, ¿no? Ascensor. Y última planta. Entramos a ver qué tal. Y ratatopo, hombre, para variar. Solo quedan 4. Vale. ¿Qué hacía esa? Ha recorrido toda la habitación para morir. Y han desaparecido los cadáveres. ¿Qué es esto? Otra banderita. ¿Cuántas van? 7. Ya he perdido la cuenta. Vale. Curamos. No hay nada más. Ascensor. Y entramos. A combatir. Solo queda uno. Perfecto. No veo nada salvo los cadáveres, así que los limpiamos y continuamos. Nada nos detendrá ahora, ¿verdad? Hombre, mientras yo os guíe. Vale, perfecto. Limpiamos los cadáveres, ya sabéis. Piel de Yahweh o de Brahman, no lo sé. Continuamos. Y aquí nos toca ratatopo. Se acabó. No veo cajas, pero sí un cadáver. Última habitación. Faltan 2. Y se acabó. Limpiamos por aquí, limpiamos por allá. Y vamos a curarlos. Eso es. Y eso es. Revisamos todo el complejo, no hay nada. Volvemos al refugio. Ok. Ahí tenéis, frasco químico, bandera plegada, aunque han sido bastantes más. Piel de Yahweh. Muy bien, 17.455 chapas, qué bestialidad. Este sí que ha sido alto. No sé cuál ha sido el más alto. Tendré que revisar los vídeos, a ver. Creo que hubo uno de 20.000, ¿eh? No estoy muy seguro. Y una nuca cola. Vamos allá. Muy bien, dejamos que regresen por su propio pie, ya sabéis. No vamos a gastar en nuca colas, hay que ahorrar. Limpiamos un poquito. Eso es. Y vamos a hacer un pequeño corte para que podamos ver la misión del grupito que acabamos de sacar, ¿vale? Falta un par de horas, bueno, pues esperamos. Hasta ahora. Vale, aquí estamos. Aunque no os lo creáis, ha pasado un día, no han pasado un par de horitas como teníamos esperado. No pude hacerlo antes, vamos a ver. Lo limpiamos todo, como siempre, eso no ha cambiado. A los chavales que estudian también. Vale, bueno, chicos. Aquí tenemos este grupito, esperando que no podemos meterlos porque no tenemos espacio. Pues vamos a hacernos con un poquito de espacio. Vamos a ver. Trajes, creo que tengo aquí de todo. Madre mía, mirad, 10 de estos. Lo vendemos todo, no nos quedamos con nada. Esto es más lento, pero... No, ahí. Pero quiero hacerlo por un logro. Lo que pasa es que son 500 prendas o armas lo que tengo que desguazar. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras voy haciendo esto y ahora continuamos. Vale, aquí lo tenemos. Hemos bajado de 960. De hecho, hemos bajado incluso de 900 para tener más espacio. A ver qué tal va ahora. Y justo llega Timón y Pumba.
Vamos a recoger a estas chicas. Ok. Ok. Perfecto, las traemos para acá, como siempre. Y les vamos a asignar una misioncilla. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Y de hecho tenemos esta misión. Va a tardar un día en hacerse entera. A ver, un momentito, nivel 50, como siempre. Las chicas que son las que están mejor preparadas son las únicas que pueden hacer esta misión. Eso es. Sobrecargamos, ahí están bailando Tenemori Pumba. Y las mandamos a la misión. ¡Qué pesado! ¡Lárgate! Muy bien. Ya está todo, ¿verdad? Vale, pues nos vamos a ir a esta misioncilla que nos estaba esperando. Tenemos esta de vuelta. Y las chicas que acaban de salir. ¡Vamos a por esta misión! Ok. Aquí vienen ya. La misión es el caso del can capturado. Rescata al perro de las garras de los necrófagos salvajes. Joder, qué pedazo de título. Vamos a entrar. A ver cómo es de grande. Poca cosa. Y al lío. A luchar. Buah, así de cerca sorprende incluso más, ¿eh? Limpiamos todo, no quedan cadáveres. Continuamos. Aquí no hay nada. Limpiamos y continuamos. Vamos de frente. Perfecto. Lo limpiamos todo, no hay nada más. Cogemos este ascensor y subimos. Entramos y a luchar. ¡Hala! No quedaron cadáveres, no veo nada más. Pues ascensor y siguiente habitación. ¡Atención! A ver, una pedazo de sala, ahí. Bueno, una pedazo de sala con dos necrófagos, nada más. Perfecto, lo limpiamos todo, ya sabéis. Esta vez sí que ha quedado un cadáver. Aquí una cajita. Todo bien, ¿no? Continuamos. Subimos. Y entramos. Ya estamos otra vez. ¿A qué te refieres? Limpiamos esto y continuamos. Un necrófago. ¡Qué asco, por Dios! Es verdad. Pues sí, tienes razón, pero... ¡Adelante! Si no te preocupes. Continuamos. Y a luchar. Perfecto, limpiamos todo, ya sabéis. Y vamos al ascensor. Subimos una planta. Y entramos. Cuatro necrófagos. Me voy a guardar los selectores. Por si acaso, ya sabéis que puede haber algún líder. Y los necrófagos líderes son bastante jodidos. Que no, pesado, que no lo voy a usar. Vale. Lo limpiamos todo, como siempre. Eso es. Y continuamos. En grupo, gente. Mira, me están esperando hasta en la puerta.
Ojito a las vidas, que tenemos aquí algunos ya tocados. Vamos a ir curándolo. Perfecto. Limpiamos todo, el cadáver incluido, y continuamos. Subimos, última planta. A ver qué tal. Pedazo de habitación. Y aquí tenemos un líder, a ver si... No, no, a este. A ese, perfecto. Un momentito. Dos, buah. Bueno, ahora me quito de en medio este y este. Y todos se centran en él. Ah, ¿ya ha muerto? ¡Qué barbaridad! Vale, pues ya tenemos otro perrito nuevo. A ver cómo andamos de misiones. Perfecto, está todo terminado. Me duele todo el cuerpo. Tenemos el líder con pegamento. Así estaba, todo esnifado. Última habitación. Nada de nada. Pues muy bien, vamos a curarlos completamente para que lleguen al refugio lo mejor posible. Eso es. Y este señor. Vale, revisamos el refugio. Todo perfecto. Me ha quedado... Ah, no, no. Este es el que habló con nosotros. Pues nada, volvemos al refugio. Ok. Ahí tenéis un coli. Fragmento de receta de tema. Otro fragmento de receta de tema. Lo que significa chapa y más chapa. 1542 chapitas y 0 nuca colas. Volvemos. Muy bien. Dejamos que lleguen por su propio pie. Ya sabéis, intentando ahorrar nuca colas, que no estamos ganando mucho que digamos. Limpiamos un poquito la base. Y antes de irnos vamos a ver si tenemos aquí algún uniforme, por ejemplo. Este es el de temas. ¿Algún atuendo? Nada. Pues muy bien. ¿Y armas? Tal vez. Mira, tenemos dos. Una y dos. ¡Listo! Tenemos aquí unos cuantos que han terminado de aprender. Y ahora que está todo limpio, chicas, chicos, espero que os guste como me gusta a mí. Ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!